Porque Jehová es el Señor.
Así que se oye muy bonito las alabanzas, ¿verdad? Gracias, hermanos, por su tiempo, por dirigirnos en las alabanzas, a la adoración y a prepararnos para recibir la palabra de Dios. Así que le voy a invitar que abra su Biblia al libro de Segunda a los Corintios, capítulo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 7. Así que vamos a darle lectura del 1 al 6. Segunda a los Corintios, capítulo 7, 1 al 6. ¿Okay? Dice así la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Hasta ahí vamos a hacer una oración. Padre bendito, gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que trajiste a este lugar, Señor. Bendícelos, Padre celestial, que puedan, Señor, salir de aquí edificados con tu santa palabra, que puedan salir de aquí consolados, porque tú eres el Dios de toda consolación, y que tú, Señor, sigas trabajando en sus vidas, que Cristo Jesús se siga formando en ellos, Padre. Bendícelos, pues, grandemente, Señor, y ayúdanos, Padre, a entender tu santa palabra, Señor. Queremos conocerte más a través de tu palabra, así que en tus manos, Señor, nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, este va a ser un sermón temático. No es como siempre acostumbro a predicar a través de todo el pasaje. El tema es, como lo dice ahí el título, de fuera conflictos, de dentro temores. Este es el tema el cual vamos a estar viendo, y lo tomé del versículo, es el versículo 6, creo, o el 5, que dice: sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. La vida del apóstol Pablo se asemeja a la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Como él mismo lo dice, su vida ha sido de fuera conflictos, de dentro temores. Pero en todo esto que pasó, hermanos, también nos dice ahí un versículo anterior, dice: lleno estoy de consolación. Y luego dice estas palabras: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo, ¿qué está diciendo? No nada más tiene gozo abundante, sino que dice: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo había aprendido a tratar con todo lo que le llegara a su vida. Así que tenemos mucho, hermanos, que aprender de estos hombres y mujeres que Dios usó en su obra.
vivimos en tiempos donde muchos cristianos se quejan de todo. Se quejan porque el día está caliente, se quejan porque está muy frío, se quejan porque hay lluvia, se quejan porque no llueve, se quejan de que están solteros y se quejan porque están casados. No falta por qué se quejan. Dios quiere llevarnos a la madurez, a que lleguemos a un punto en la vida donde, como Pablo, digamos, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este hombre era un hombre indestructible, ¿verdad? Que nada ni nadie lo podía hacer caer. Ahí es donde queremos llegar nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, porque el mismo poder que tenía Pablo lo tenemos nosotros, ¿o no? El poder que tenía Pablo era el poder del Espíritu Santo que vivía en él. Y ese mismo poder lo tiene usted si ha creído en Cristo como su Salvador. El Espíritu Santo está morando dentro de usted y usted tiene el poder para vivir esta clase de vida. Hoy vamos a ver cómo debe tratar el cristiano con las luchas diarias, que son luchas internas y luchas externas, o sea, por todos lados, ¿verdad? Como dice Santiago 2, ¿verdad? Que dice que las pruebas van a llegar por todos lados, ¿verdad? Así también nosotros vamos a tener estas luchas como Pablo las tuvo, pero vamos a ver cómo Pablo trató con estos conflictos externos primero. Ahora, esto lo vamos a ver, hermanos, en el contexto de la iglesia solamente. El cristiano y la iglesia, no en el contexto de la iglesia y el mundo. Así que veamos cómo Pablo trató primeramente con los conflictos externos. Conflictos externos. El pecado dentro de la iglesia. Entonces, Pablo nos deja el ejemplo cómo debemos de tratar con estos conflictos. Los conflictos externos, cuando digo externos, es externos que están fuera de la persona, ¿verdad? Fuera de la persona. Pero se hacen internos porque es la iglesia, ¿verdad? Pero Pablo aquí, cuando dice de afuera conflictos, según el contexto se refiere a conflictos que están fuera de su persona. Conflictos que ocurren con las demás personas, en diferentes lugares, pero que le conciernen a Pablo. Porque él era el fundador de iglesias, él era el que iba anunciando el evangelio de salvación a los gentiles. Y había conflictos en la iglesia de los Corintios, había conflictos serios, ¿verdad? Entonces, estos conflictos externos le estaban afectando a Pablo, pero él supo cómo tratarlos. 2 Corintios 11, 28 al 29. Dice el apóstol Pablo, mira, aquí nos deja saber un poquito más cómo se siente él. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y luego dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Podemos ver el corazón de Pablo, ¿verdad? Que él, estos conflictos que estaban pasando en la iglesia estaban afectando a él. Eran unos conflictos que no estaban en él, pero era en la iglesia, y él se sentía pues triste por lo que estaba pasando. Quizás en su mente estaba lo que había ocurrido en la iglesia de Corinto con aquel hermano que estaba viviendo en pecado, y él
por carta les da instrucciones a los hermanos de cómo tratar con este que estaba en desobediencia. Al principio, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 5, y vemos qué es lo que estaba pasando en esta iglesia. Y vemos ahí que estaba pasando algo horrible dentro de la iglesia. Esto era algo que, como él mismo dice, que no se oye ni entre los incrédulos, ¿verdad? Y dice el versículo 1 al 5 de 1 a los Corintios 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Fíjese lo que dice: hay entre vosotros. Recuérdese que está hablando a quién, a los cristianos, ¿verdad? A los hermanos en esta iglesia de Corintios. Pero dice: hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberes más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, esta persona, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aparentemente, esta persona era un hijo de Dios, era un cristiano. Y este pecado es un pecado feo, ¿verdad? Pero ¿perdió su salvación este hombre? No. Dice ahí que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea que si una persona, un hijo de Dios o hija de Dios, se mete en pecado, obviamente sabemos que esto no le agrada a Dios, que esta persona está en desobediencia. Y lo que pasa es de que si persiste ahí, va a tener consecuencias graves, ¿verdad? Pueden venirle enfermedades graves o aún la muerte. Nos habla de esto también en una de las cartas a los Corintios, donde dice que muchos duermen, ¿verdad?, por el pecado que había en ellos. Así que esto es lo que estaba pasando en esta iglesia de Corinto, y Pablo estaba entristecido por estas cosas que estaban pasando, estos conflictos externos, pero él les dijo cómo tratar con ello. El pecado en la iglesia de Dios se debe corregir en el momento que sale a la luz. Esto se debe de hacer, hermanos, para asegurarse que la iglesia de Cristo camine en santidad y pureza, y a la vez también para el bien de la persona que está en pecado, para restaurarla a la comunión con Cristo y con la iglesia. Porque si el pecado no se corrige en la iglesia, esa persona, ese hermano o hermana, va a persistir en ese pecado y le va a ir mal, ¿verdad? Y no queremos que eso pase, ¿verdad que no? Nosotros como hijos de Dios, nos amamos unos a otros y queremos lo mejor unos para los otros. Entonces, por eso es que el pecado en la iglesia debe corregirse. Segunda a los Corintios 2, 5 al 11. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros.
Aquí tiene en mente Pablo esta persona que estaba en ese pecado, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera, vaya pensando en eso. Dice el 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Está hablando de esta persona que primeramente dijo pues que deberían de haberlo reprendido, y aquí ya está hablando que debe de ser restaurado, quizás ya se había arrepentido. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, el propósito de corregir el pecado es la restauración del hermano o la hermana, traerlo de nuevo a los caminos del Señor, y para que el Satanás, como dice aquí, no gane ventaja, ¿verdad? No tenga, porque el propósito, recuerdes, el propósito de Satanás es, ¿qué? Dividir, ¿verdad? Dividir la iglesia, dividir los hermanos, dividir los matrimonios, dividir en cualquier situación, ¿verdad? Dios no, Dios une, el amor nos une. Entonces eso es el propósito. Aquí cuando vemos que Pablo corrige estos conflictos externos, el pecado que hay en la iglesia. Ahora veamos cómo trató Pablo con el pecado de un líder, el pecado de un líder. Okay, ya vimos el pecado en la iglesia, el pecado de un líder. Pablo nos deja el ejemplo a seguir cuando vemos que alguien no está caminando como debiera de caminar en el Señor. Pedro era un líder en la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pedro era un líder, no fue el primer papa, ¿okay? Pero era un líder bien importante en la iglesia. No era cualquier líder, era alguien de mucho reconocimiento y era alguien bien importante entre los hermanos. Sin embargo, Pablo se atrevió a confrontar a Pedro delante de los demás por amor a la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Vaya conmigo a Gálatas 2. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta situación? Pedro se estaba comportando de una manera hipócrita, ¿verdad? Porque como mismo Pablo lo menciona ahí, antes de que vinieran los judaizantes, aquellos que querían hacer que los hermanos se circuncidaran y que guardaran toda la ley, entonces Pedro se juntaba con ellos, comía con ellos de todo, y ya cuando vinieron estas personas, él se retraía, ya no se quería juntar con los hermanos. Estaba actuando mal y Pablo lo corrigió. Mire lo que dice Gálatas 2, 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces vemos ahí, dice el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo tuvo el valor
para pararse enfrente de Pedro y reprenderlo cara a cara. Y no nada más lo reprendió así, sino que públicamente. ¿Cómo le gustaría a usted ser reprendido públicamente? Es algo vergonzoso, ¿verdad? Entonces, pero Pablo lo hizo por amor a la iglesia, por amor a la iglesia. Por eso es que Pablo lo hizo, porque es difícil confrontar a las personas con su pecado, pero se debe hacer. Porque si el pecado se deja pasar, especialmente en las personas que tienen un liderazgo en la iglesia, un ministerio en la iglesia, entonces las demás personas van a pensar que está bien vivir una vida desordenada, una vida en pecado. ¿Verdad que sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado cómo vivimos nuestras vidas, ¿verdad? Especialmente si tenemos un ministerio en la iglesia. Hermanos, el tener un ministerio en la iglesia es un privilegio. Es un privilegio. Porque le estamos sirviendo al Dios Todopoderoso. Le estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Y debemos de tomarlo en serio, bien en serio. Y no hay un ministerio que sea menos importante que otros. Todos los ministerios en la iglesia son importantes delante del Señor. Todos los ministerios que tenemos en la iglesia son importantes, ¿verdad? Hasta lo que usted hace, lo que usted haga en la iglesia, ¿verdad? Que no, pues yo nomás traigo el pan y pongo el café. Ese es un ministerio importante, ¿verdad? Porque imagínese si ese día no viene usted, pues nos quedamos sin pan y sin café, ¿verdad? Y ya estamos pensando que vamos a ir a tomar pan y no va a haber. Los hermanos que lo reciben ahí a la entrada, su ministerio es bien importante, ¿verdad? Porque llega usted y ahí le dan la mano y lo reciben con una sonrisota, ¿verdad? Y le dicen el Señor le bendiga, pase adelante. Su ministerio es importante. Cualquier ministerio, ¿verdad? El ministerio de la música es bien importante. Todos los ministerios que tenemos es bien importante. Pero recuérdese, es un privilegio y debemos de vivir vidas consagradas al Señor para que, porque como les he dicho muchas veces, queramos o no queramos, estamos siendo ejemplo a las demás personas. Porque las demás personas están viendo. Y si es un anciano, es un pastor, es un líder, es un maestro en la iglesia, y si esa persona vive una vida desordenada, los demás van a decir, está bien, yo también puedo hacerlo, pues si él o ella lo hace, yo también lo voy a hacer. Y estamos siendo tropiezo a la iglesia del Señor Jesucristo. Y no debe ser eso así. Por eso es que Pablo tomó valor y se le enfrentó a Pedro. Dicen que Pedro era un hombre bien fuerte, ¿verdad? Era pues sí, lo vemos en algunos. No dice la Biblia, ¿verdad? Pero según la tradición, ¿verdad? Lo vemos ahí cuando levanta al cojo, lo toma de la mano, ¿verdad? Que le devuelven que puede andar otra vez, ¿verdad? Con Pedro y Juan. Vemos en diferentes lugares también, ¿verdad? Así que Pedro era un hombre según fuerte. Algunos dicen que Pablo era un hombre bajito, era un hombre débil físicamente, no sabemos, ¿verdad? Pero dicen algunas tradiciones. Pero si así fuera, imagínense a Pablito ahí enfrentándosele a Pedro, aquel que le cortó la oreja a un soldado. Y él no tuvo miedo, fue y le dijo, Pedro, estás mal. Pedro, al ser corregido por Pablo, no vemos que se enojó. O su Biblia dice que se enojó. La mía no dice.
No vemos que se enojó, no vemos que se defendió, no le dijo, ¿quién eres? ¿Quién te crees que eres tú, Pablo, Pablito? Tú apenas vas empezando, yo tengo más tiempo que tú en el cristianismo. Yo anduve con Cristo por 3 años, yo sé más que tú. No se defendió Pedro, no le dijo así, no, Pedro no le guardó rencor a Pablo, al contrario, se refiere a él como el amado hermano Pablo. Mire, vaya conmigo a segunda de Pedro, y veamos cómo se refiere el apóstol Pedro, cómo se refiere a de Pablo, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y luego esto es lo que quiero que vea, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. No le guardó ningún rencor porque lo corrigió cara a cara. Pablo, me avergonzaste delante de todos ahí. No, ya ni te me acerques. Ahí viene Pablo, me voy por el otro lado. ¿Cuántas veces pasa en las iglesias? Si un hermano viene a usted y le dice, yo creo que esto no está bien. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted? ¿Lo pone en su lugar ahí? ¿O acepta la corrección? Debemos aceptar la corrección cuando viene, porque recuérdese que no es fácil ir delante de un hermano y decirle estás mal, o sí. ¿Se le hace fácil a alguien decirlo, ir y, verdad que no? Que no es fácil. O sea que ese hermano, esa hermana ya se venció todo el temor de acercársele a usted y decirle, y no lo está haciendo porque se quiere desquitar, lo está haciendo por su propio bien, ¿verdad? Por su propio bien. Entonces, esos hermanos son los que debemos amar, hermanos. Los que nos dicen cuando nos estamos saliendo del camino. Esos hermanos son los que debemos de apreciar, ¿verdad? Porque hay otros hermanos que le dan sus palmaditas, no te preocupes, la carne es débil, hermano, síguele ahí, la carne es débil. Somos humanos, somos hombres. No, eso está mal. Debemos de corregir el pecado. Cuando vemos el pecado en alguien, o si alguien viene a nosotros, ser humildes y aceptarlo. ¿Por qué? No, esto no se trata acerca de, no lo tome personal, esto es por el bien de toda la iglesia, por el bien de toda la cristiandad, ¿verdad? Si hubiera más hermanos así, la iglesia no estuviera tan desordenada. Y no estoy hablando de aquí la iglesia, no estoy hablando de ustedes, yo sé, gracias a Dios que conozco sus vidas y sé cómo caminan, pero estoy hablando de la iglesia en general. Ahorita ya casi todo el mundo se llama cristiano. ¿Se ha fijado? Casi todos. Ah, yo soy cristiano también. Y andan haciendo lo que no deben. No, eso no está bien. Ok, vamos a continuar adelante. Veamos cómo Pablo trató también con el desacuerdo entre hermanos en la iglesia. El desacuerdo entre hermanos en la iglesia. Y esto lo vemos ahí en, vaya conmigo, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Aquí vamos a tomar el 36 al 41. Hechos 15, 36 al 41. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Este va a ser su segundo viaje misionero que pasaban juntos Pablo y Bernabé. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces vemos aquí, Juan Marcos había desertado, se les había regresado, no aguantó la presión, y Pablo aquí no lo quiere llevar otra vez, no se quiere arriesgar, pero Bernabé sí quería llevarlo, era su sobrino, dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Tuvieron un desacuerdo muy grande, muy grande. Después de haber pasado tiempo, años, predicando la palabra, fundando iglesias y juntos, llegaron a un punto cuando hubo un desacuerdo tan grande que se tuvieron que separar. Antes de su conversión, Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia de Cristo. Estuvo presente cuando apedrearon a Esteban y él consintió en su muerte. Después estuvo dispuesto a perseguir los cristianos hasta en otras ciudades fuera de Jerusalén. Era un hombre peligroso para los cristianos. Este era Pablo antes de Cristo. Después de su conversión, nadie se le quería acercar. Y con razón. Le había hecho mucho daño a la iglesia de Cristo. Pero hubo un hermano que no le tuvo miedo, que se le acercó y él lo presentó a los demás hermanos. De allí en adelante desarrollaron una buena amistad, una buena relación, trabajaron juntos en la obra de Dios. ¿Adivina quién era este hombre? Bernabé. Mire, vaya conmigo al Hechos capítulo 9. Y vamos a tomar desde el 23, 9. Hechos 9, 23 al 27. Esto es después que se convirtió Pablo. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, ellos pensaban, no, nos está tendiendo una trampa, no se le acerquen, ese es Pablo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saúl lo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé se arriesgó y fue, tomó a Pablo de la mano y los llevó y lo presentó a los demás hermanos. Y de ahí empezó esa amistad que ellos desarrollaron y el trabajar juntos en la obra de Dios. Pero llegó un momento en que hubo tal desacuerdo que se apartaron uno del otro. La amistad de Pablo y Bernabé era muy estrecha. Se conocían bien los dos. Y aquí hay un principio, hermanos, que debemos de tomar también nosotros. Mire, cuando entre más cerca está la persona, más fácil es lastimarse, ¿verdad que sí? Los que estamos casados ya lo entendemos bien, ¿verdad? Dice mi esposa. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil lastimarnos? Porque nos conocemos bien uno al otro, ¿verdad? No podemos, usted no puede lastimar a una persona, a un amigo o un pariente que vive allá en China o que vive en otro país. No se puede lastimar tan fácilmente porque pues, están lejos, ¿verdad? Pero nosotros estamos ahí todo el tiempo y ya sabemos lo que nos
nos enoja, lo que nos afecta, y usted ya sabe qué switch tocar, ¿verdad? ¿Qué botón tocar para que la otra persona se prenda la luz, ¿verdad? Así pasó con estos dos hermanos. Se conocían tanto que por eso es que se lastimaron, ¿verdad? Hasta este punto de separarse. Ahora no digo en los matrimonios que se separen, no estoy hablando de eso, pero le estoy dando aquí lo que pasó con Pablo y Bernabé. Ellos tuvieron tal desacuerdo que se separaron, cada quien se fue por su lado, pero no se guardaron rencor. Se respetaron uno al otro en sus convicciones. Y eso también es un buen ejemplo para nosotros. En la iglesia, hermana, hermano, en la iglesia, los demás no piensan como usted. Todos somos diferentes y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Debemos respetarnos unos a los otros en nuestras convicciones, en nuestra manera de pensar. Usted no puede cambiar a la otra persona, al otro hermano o a la otra hermana. Usted no puede cambiarlo. Solamente Dios puede cambiar a la otra persona. O sí, o sí puede cambiar. Hermano, ¿está casado? ¿Ya se dio cuenta que no ha podido cambiar a su esposa después de 20 años? ¿O 30, o 40, o 50? Usted no puede cambiarla. Solo Dios. ¿Quiere que cambie? Nadie dice amén. ¿Quiere que cambie? Pues vaya delante de Dios y pídale a Dios que Él sea quien le muestre lo que tiene que cambiar. Pero no pide egoístamente, ¿ok? No le pida por su propio bien. No, pídale por el bien de ella o de él, ¿verdad? Ay, Señor, no me gusta que sea tan gritona o tan gritón. Señor, cámbiala porque ya siento los oídos. No, eso es pedir egoístamente. Pídale, Señor, que seas tú quien trate con ella o con él. Y que le cambies conforme al carácter del Señor Jesucristo para que sea una persona que dé un buen testimonio a las demás personas allá afuera. Esa es la manera de pedir por su esposa, su esposo, no porque no, Señor, que ya no ronque tanto, ya, Señor, ya no. Yo sé que usted no ronca, pero porque por si acaso. Por si acaso. Así que esa es la manera, hermanos, de venir delante de Dios, ¿verdad? Y hay que darnos libertad unos a los otros. ¿Por qué se ríe, hermano? 2 Timoteo 4, 11. De algo se está acordando, ¿verdad? Amén. 2 Timoteo 4. Y el versículo 11. ¿Por qué lo llevé a este pasaje? Mire lo que dice ahí. Este es Pablo hablando, escribiéndole a Timoteo. Le dice: solo Lucas está conmigo. ¿Toma a quién? A Marcos, aquel que en un tiempo atrás no lo quería con él, ¿verdad? No lo quería, pero ahora Él ya quiere que vaya. Dice: toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. Tiempo atrás, Pablo no quiso llevarlo al segundo viaje misionero porque ya se había desterrado, los había dejado y quizás pues no le cayó muy bien. Pero ya acá al final, en su segunda carta a Timoteo y al final de su vida, Pablo le pide a Timoteo que vaya y traiga a Marcos, a Juan Marcos, con él porque le es útil, dice en el ministerio. O sea que no le guardó ningún rencor. Él estuvo consciente de que, ok, Pablo, no todos somos igual, ¿verdad? Hay unos hermanos más fuertes en la fe que otros, están más maduros en la fe y tenemos que tratarnos
bien, ser pacientes unos con otros. Ser pacientes. Primero los Corintios 16, 12. Primero los Corintios 16, 12. Vemos aquí otro pasaje que nos habla. Dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo, el gran apóstol Pablo, aquí le pide a Apolos que vaya a visitar a los hermanos. Y Apolos dijo, no, no quiero ir. Y Pablo no se enoja con él. Pablo no empieza a decirle, yo soy el líder, yo soy el apóstol de los gentiles, tú tienes que obedecerme, tienes que ir porque yo te mando. No, lo dejó. Y no le guardó ningún rencor. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre maduro. Y estas son las cosas, hermanos, que tenemos que aprender también nosotros. A tratar con los hermanos. A tratar con los desacuerdos entre hermanos en la iglesia. Y va a ver que todo va a caminar bien así, ¿verdad? No tenemos que hacer todo igual, todos. La guía de usted no es la guía de usted es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nomás asegúrese que está caminando en santidad y le pide al Espíritu Santo que le dirija, ¿verdad? No es como le he dicho otras veces, no es mi trabajo andar detrás de usted, andar espiándolo, a ver qué hace, a ver dónde se mete. No. Mi trabajo es enseñarles la palabra de Dios y ayudarle a que usted crezca espiritualmente, que crezca en el conocimiento de Dios, y de ahí en adelante quien se encarga es el Espíritu Santo dentro de usted. ¿Okay? Y usted es responsable a Dios primeramente. Ok, vamos a continuar después de ver cómo Pablo trató con los conflictos de afuera. Ahora vamos a ver cómo trató con los de adentro del ser, con los temores, como dice de afuera conflictos, por dentro temores. Esto era Pablo. El temor, la lucha interna en el cristiano. El temor, la lucha interna. Porque es una lucha. Hemos estado hablando en la escuela dominical, ¿verdad?, acerca del temor, ¿verdad? Y ya nos hemos dado cuenta que el temor nos puede llegar, pero no debemos de hacerle caso, debemos de sacar ese temor porque no debe de afectarnos. Pablo sabía cómo tratar con los conflictos de afuera, los conflictos en la iglesia, los conflictos con el pecado del líder y conflictos entre hermanos. Pero, ¿qué tal con los temores de adentro? Los temores que si los dejamos fácilmente hacen nido en nuestro interior. ¿Cómo trató Pablo con estos temores de adentro? Pablo también sabía cómo tratar con estos temores de adentro. Él conocía a Dios de una manera personal. Él conocía el poder que Dios le había dado como hijo suyo. Ahora él podía enfrentar todo temor que viniera a su vida. No tenía miedo a los hombres, no tenía miedo a los peligros de esta vida. No, Pablo vivía una vida libre de temor, o más bien libre de ser controlado por el temor. Según de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio.
Así es como Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 2, 1, 7. Es como Pablo vivía su vida, una vida libre de temor, porque él había aprendido a tratar con esos temores internos que todos tenemos, ¿o no? Que todos nos llegan, pero no deje que esos temores le controlen. Ahí está la clave. No podemos evitar que nos lleguen, pero sí podemos evitar que el temor dirija nuestras vidas. De hecho, Pablo no temía ni a la misma muerte. Pablo no temía ni a la misma muerte. ¿Cómo es posible que Pablo logró tratar con los conflictos de afuera y los temores de adentro? La clave, hermanos, está en desarrollar una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Esos temores no se van sino de esta manera. Esos temores no se los va a quitar nadie, sino es que usted desarrolla esa comunión íntima con su Padre Celestial. La clave está en caminar cerca de Cristo. De esta manera usted también logrará vencer todo lo que llegue a su vida. Todo lo que Dios permita que llegue a su vida, usted va a poder vencerlo. De esta manera. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Porque para mí, dice el apóstol Pablo, porque para mí es el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Le tenía miedo a la muerte? No le tenía miedo a morir. Y así nosotros también deberíamos de ser, hermanos. No miedo a la muerte, ¿verdad, hermana Estela? No miedo a la muerte, como nos estaba comentando la hermana hace rato. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Esta es la última carta que Pablo escribió antes de ser martirizado. Y vemos ya a un Pablo ya anciano, pero con una fe inquebrantable. 6 al 8 de capítulo 4 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este es el apóstol Pablo, al final de sus días, al final de su vida. Lo vemos aquí con una seguridad, hermanos, que no la puede dar nadie, sino solamente Dios. Pablo está seguro a los brazos a quien va a ir. Esos brazos que lo están esperando es el Señor Jesucristo. Por eso él podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego dice que le está guardada la corona de justicia, la cual le dará el Señor juez justo en aquel día. No dice a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor el Señor me va a dar una corona. No, él dice: me está guardada. O sea que él está completamente seguro de lo que le está esperando. Y cuando, hermanos, cuando tenemos esta seguridad, no es posible que vivamos en temor. No es posible. No, ¿por qué? Porque sabemos a dónde vamos. Sabemos quién nos está esperando. Y es por eso que podemos tratar con los conflictos de fuera y los temores de adentro con la palabra de Dios. Usted es bendecido, es privilegiado, porque tiene una Biblia en sus manos.
Y sabe qué, y me atrevo a decir que casi todos aquí por lo menos tienen dos Biblias, pero yo sé que algunos tienen hasta cuatro, cinco o más, ¿verdad? Quíteles el polvo y ábrala y léala. Léala. Hay hermanos en países comunistas o musulmanes que no tienen una Biblia, tienen hojas, nomás hojas de la Biblia. Y se las van pasando. Y para ellos es algo grande tener una página de la Biblia. Y nosotros tenemos cuatro, cinco, seis. O en su teléfono, ahí tiene todas las versiones que hay. Pero ahí están. Léala, medítela y póngala en práctica. Y va a ver cómo va a vivir una vida más tranquila, una vida llena de paz y más que todo una vida que le traiga gloria al Señor Jesucristo. La vida del cristiano es una vida que siempre está en crecimiento. Siempre está en crecimiento porque hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y así como nacimos de nuevo, nacimos espiritualmente, vamos creciendo, vamos desarrollándonos cada día espiritualmente. Dios está trabajando en sus hijos para conformarlos al carácter de Cristo, al carácter de su Hijo Jesucristo. No se desanime. Si cae, levántese. No se quede tirado. Dios no ha terminado con usted todavía. El que empezó la obra, ¿qué dice? Que la va a terminar. Él va a terminar lo que empezó en usted, Él lo va a terminar. Permítale que siga trabajando en su vida y va a ver cómo todo va a ser más fácil. Dios es bueno, ¿o no? Nuestro Padre Celestial es un Dios amoroso. Es un Dios que, hermanos, no lo podemos describir, ¿verdad?, con palabras, todo lo que ha hecho por nosotros y con nosotros. Así que seamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es una bendición ser hijos de Dios, ser cristianos. Así que le voy a dar la oportunidad a usted que nos está viendo, quizás por YouTube o Facebook, le voy a dar una oportunidad de que usted conozca al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Quizás usted dice, bueno, yo creo en Cristo, pero, ok, le voy a hacer una pregunta. ¿Está seguro o segura que si muere hoy estaría con Él? Usted dice, eso nadie lo sabe. No, sí. Si usted se arrepiente de sus pecados y entrega su corazón a Cristo, el Señor Jesucristo le perdona, el Señor Jesucristo le salva y el Espíritu Santo le da seguridad de que usted es un hijo de Dios. Usted va a ir con Él en cualquier momento que le llame. Esa seguridad quiero que usted tenga también ahí en su casa, en donde quiera que esté. Dígale al Señor Jesús así: Señor Jesús, perdona mis pecados, salva mi alma, dame vida eterna. Si usted en realidad fue sincero o sincera con el Señor Jesucristo, en este momento el Señor Jesucristo le perdonó sus pecados, salvó su alma, le dio vida eterna. Y de aquí en adelante usted va a vivir una vida diferente porque acaba de nacer de nuevo. Va a vivir una vida que agrade a su Señor. Así que dele gracias, consígase una Biblia, léala. Busque una iglesia y reúnase ahí, una iglesia donde se predique la palabra de Dios y va a ver cómo toda su vida va a cambiar. Que Dios le bendiga.